Hola. En tiempos de pestes, de pandemias, una mascarilla nos cae bien, dado que las medidas gubernamentales exigen que cada mascarilla de las mejores, las recomendadas, las N95, las bla 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 nombres, y las hasta esas quirúrgicas que entregan en los hospitales para cuando uno va a entrar ahí, están prohibidos para consumo común. Están importando y vendiendo exclusivamente a la clase médica, hospitales, y a aquellos que trabajan en instituciones gubernamentales. Así es en los Estados Unidos, ¿ok? En muchos países lo van imitando. Entonces, aquí estaba buscando yo una solución a la escasez de mascarillas. Y se me vino la idea de hacer una mascarilla con materiales reciclables, reusables. Y tomé para esto una mascarilla que me quedó de alguna visita que yo tuve alguna vez en un hospital donde yo me hago atender. Esta mascarilla viene con un alambre aquí. Ven, si yo lo doblo ahí, queda ahí doblado. Lo extiendo, ya, así. Entonces, esta es la que uno se pone para moldearlo con la nariz y te cubra. Ya, te lo jalas ahí y te quedaría así cubriendo. Bueno, esta mascarilla yo le saqué las medidas y es la que ustedes ven en esta hoja de papel. Hay que cortarla. Esta es la parte de arriba que va a quedar de la mascarilla. Porque hay que tener la parte de arriba, el top y el bottom, la parte de abajo. Porque así como va el orden de las medidas de los tablones que yo le tomé a esta mascarilla. Entonces, el primer doblez o tabloncito es de 1¾ centímetros. El segundo es de 1½ centímetro. El otro es de 1 centímetro, ya, el que queda el último, aquí abajo. El largo con el que ustedes lo van a cortar va a ser de 23 centímetros. Si lo cortas de 23, 24 centímetros, no le hacen mal porque te sobra y te queda y te cubre más abajo, ¿verdad? Pero esta es la medida del molde que yo tengo, o que me entregaron en el hospital, que siempre han estado usando. Entonces, les decía que cuando ustedes cortan del ancho 17.5 más 1 centímetro por cada lado, o sea, córtalo de 19.5, córtala de 20, que nunca hace de mal. De más, una mascarilla que cubra más la cara, menos los ojos, ¿verdad? Entonces, esta es la medida de esta mascarilla que yo las he transferido a este papel para que queden escritas. Porque si alguien la quisiera mirar y pues no me entiende mi voz, no puede oír el video, lo tiene que ver en mute, entonces puede haber las medidas. Con estas medidas, luego lo podemos hacer con cualquier material, popelina, docoma, y ustedes van a cortarle este es un modelo de mascarilla que yo todavía me falta pegarle. Este es otro modelo de mascarilla que yo me hice. Y tengo que ponerle los elásticos. Todavía falta, pero este modelo no me gustó mucho. Este, cuando me lo pongo, me siento mejor cubierta y como posibilidad de hablar. Bueno, aquí está doblado. Siempre hay que planchar, hay que ser amigo de la plancha. Toda persona que le encanta, quien comienza a agarrar la costura, gusto por la costura, por la modistería, tiene que gustarle la plancha. Se lo plancha y se le calcula, se le toman las medidas de acuerdo a como les he mostrado en la página, cuál es la medida de cada doblez, de cada tablón, ¿ok? Doblado esto, hay que coserlo por dos. Acá tengo ya la otra parte, donde ya las tengo las dos porque es doble más, y es porque reciclable, porque aquí les muestro. Este material viene en
en ciertos productos de protección para que no se lastimen, se rajen, rayen, se raspen, qué sé yo, lo usan. Ya lo ven, es un poco claro, pero sirve, como es como media plástica. Entonces ustedes pueden hacerlo de una funda plástica gruesa de hielo y la van a poner y ojalá se las cosa su máquina, porque a mí no me ha dado problema cosiendo este material. O si no, usar el pellón o vellón heat bomb, que es uno que tú lo puedes planchar y pegar a la tela, ¿ok? Pueden, este es medio acolchadito, y siempre va a servir de filtro. Recuerden que lo que queremos es conseguir filtros en nariz y boca. Entonces, aquí dice que es fusionable, ¿ya? Entonces, pueden conseguir el que usan para poner en el cuello o en el puño de las camisas para darle más bloqueo a la salida de la saliva cuando se habla o se estornuda, como dicen, al aerosol que se forma cuando uno spray la saliva, ¿no? Ok, entonces uno dobla y pone las dos caritas, miren, esto va ahí así, las dos caras se van a ver de frente. Ahí yo voy a meter, esto no se plancha porque esto se derretiría. Entonces uno viene y la va a introducir ahí en el... Déjenme mover un poco la cámara a ver si sale. Ok. Ya. Entonces uno viene y la introduce aquí. Porque la va a coser. Esta es la manera en que usted la va a coser. Entonces los amiguitos, pinch, pinch, los alfileres nos ayudan a sujetarlo y lo vamos a introducir en medio de cada tablón, cada doblez, para coserlo. Entonces, esta es la manera que uno lo va a coser, ¿ya? Entonces, haces el elástico, lo vas a poner. Haz de cuenta que este es el elástico. Este es un cordón finito de ese que se vende para los gorros de matine. Haces un nudo doble, ¿ves? Ahí en el mismo hall, lo vas a jalar y vas a notar que se forma un nudo más grueso. Así haces en el otro extremo, un nudo doble, o sea, en el mismo le das la vuelta dos veces. Y formas esto. Ahí lo vamos a pegar poniéndolo para adentro de esta manera. Estoy un poco agotada. Mi salud no está buena. Y bueno, no quiero dejar de compartir la información. Mañana no sé cómo esté. Y bueno, aquí tengo unas pinzitas especiales que yo uso. Y con este yo lo voy a sujetar. Oh God. Yo sufro de problemas de... No puedo, me duelen las articulaciones. Y abrir esas pinzitas para mí es muy difícil. Bueno, con los alfileres que son más fáciles de usar, lo sujeto. Y ahora ruedo acá el otro alfiler. Y sigo con mi alfiletero que es muy simpático. Como ya esto está señalado, yo no estoy, ya les di las medidas, ya los planché primero, ahí se me hace fácil poner este pellón plástico, como le quieran llamar, como lo consigan ustedes, pero el asunto es que no, que debe ser algo que filtre de verdad,
Yo ya le hice de vaciarle agua y no pasó. Pero no creo que sea por el material este de aquí que estoy usando, sino que no pasó porque en sí las telas tienen es como un material que ayuda a mantener la tela sin... Perdón, ahí voy, no tengo todo listo, soy inexperta, soy novata haciendo esto. Este material, esto lo compré en Walmart, vivo en los Estados Unidos, no, ya se los repito. Esta cosa es cuando ustedes, después de lavarla, porque la van a usar y reusar, entonces es reusable, ¿ya? Es de materiales que son reciclables. O sea, vas a usar una camisa de escuela, del colegio, del abuelo, de Popelina, de Docoma, del esposo que ya no se pone, una pijama que ya no te gusta, córtala y saca tus moldes, ¿ya? No, todos tenemos una tía que siempre conserva materiales de costura y pueda que consigan este material que le llamo pellón o vellón, que le ponen en los cuellos. Entonces, el elástico es lo mismo. Lo podemos conseguir, si es posible, de los sostenes viejos, arranca, córtalo y hazle las partes elásticas para que van a las orejas. O sea, todo es ingenio de nosotras, las esposas, las madres, ¿no? Entonces, ahí. Cuando la has lavado, si tú le vuelves a aplicar, yo te voy a hacer un video, una demostración, de que el agua no cruza. Y no es porque yo pienso que esto está haciendo que de verdad protege al 100%. No, porque este material debería ser caro y esto lo recogí así nomás. Entonces, con esto cómprenlo, no es caro. Lástima, ya no me acuerdo el precio. Pero dice Fabric and Upholstery Protector. Este spray yo lo uso en los muebles cuando después que, por ejemplo, alguien me derramó algo y yo vengo y lo limpio. Al limpiarlo con un trapo húmedo, le quito un líquido, algo así que le echan para que el agua en sí o lo que se derrame no se penetre enseguida y pase a la esponja del mueble. Entonces, ojalá lo puedan conseguir en el país donde ustedes están. Y si no, pues aquí tienen una idea para conseguirlo. Scotch Guard es la fábrica. Y bueno, dice aquí, Repel Liquid. Entonces es porque como que sella, es como que le hace una capa extra, como un almidón encima, pero no se ve como almidón. Ustedes ven que las telas nuevas lucen algo diferente y cuando la lavamos ya cambió esto. Entonces, por favor, dice, esto es líquido, es inflamable y que evite crear en un ambiente donde spray, donde se queden los vapores encerrados. Entonces, pero es usable en las ropas. No, yo lo hago. Yo tengo mis sacos de que salgo de paseo, de oficina. Digan ustedes esos sacos que las chicas usan que van al trabajo. Y esto tú le pones, no permite que el líquido se le quede ahí, penetre, pase, rueda. Ustedes lo pueden haber notado alguna vez. Bueno, sigamos. Entonces, ya teniendo así, y ya vieron cómo yo puse el elástico aquí adentro, entonces ya vengo y voy a coserlo. Entonces lo coso, voy a dejar un hueco en medio aquí para darle la vuelta. Recuerden, las caras se ponen juntas y una de ellas va en la tercera, el lining, forro de esta mascarilla, que a la larga va a ser de tres capas de materiales lavables y reusables, reciclables. Todo esto para ayudar a proteger la familia, nuestra salud, de nuestros seres queridos. Entonces voy a proceder a coser y en la próxima les estoy subiendo el video de cómo quedó o cómo lo coso. Lo estoy haciendo sola, me siento agotada y creo que mañana continuaré con la siguiente parte. Disculparán que se lo dé por partes, pero con esta idea ustedes ya lo tienen muy en cuenta, ya saben cómo es. Entonces, el elástico es fácil de
de tomarle la medida, pero igual si no tienen la medida, como esto es pegado, miren, es apenita, es pegado, no es cosido. De todas maneras, aquí les doy una medida de idea de cómo tienen que cortar. Tiene que quedar de 13 centímetros, pero recuerden que tienen que dejar más para hacer el nudo que yo les mostré anteriormente, que hay que hacer un nudo. De 13 centímetros cortan para cada orejita, pero dejando, agréguenle ustedes un 2 centímetros. Corten de 15 centímetros, 16 centímetros mejor, más seguro, y hacen los nudos. Y ahí es como ustedes van a ponerlo aquí. Quita el nudo, ¿sí ven? Yo ya lo probé en otra de aquí que tengo que la no se sale. Y ahí ustedes la cosen aquí y no se va a salir. Okay. También, si les queda muy pequeña, ingéniensela. Cuando corten, porque a veces uno comete errores, yo ya lo he, ya me ha pasado, y pueden pegarle este sesgo ya en el filo y le dejan en los rabitos para amarrárselo atrás en la cabeza, como han visto otros que son anudables en atrás en la cabeza, ¿ya? Entonces todo es el ingenio. Otro material que es de es reciclable. Es que en la basura, cuando se compran las fundas para la basura, vienen estas grupitos de alambre. Entonces con esta uno las anuda las fundas de basura. Pero mis compañeros de trabajo no las usan. Ellas las atan nomás y no usan esto. Entonces yo las reciclo. Yo uso para las plantitas, guiarles las ramitas y cosas. Yo muchas cosas reciclo. Entonces aquí les dejo también la muestra. Este va luego de que han ustedes unido todas las piezas. Yo lo voy a poner en medio de este y lo voy a coser, ¿ok? Yo deberé dejarlo cosido aquí así, cosido aquí a lo largo, para que esto quede adentro y permita que se moldee como se moldea la de acá, que se pegue en la nariz, ¿ok? Que se pegue aquí, ya. Entonces, caramba, perdón. Entonces, para que se quede esto, le vamos a usar este alambrito. Se lo vamos, viene ahí y lo vamos a coser dentro de la máscara. ¿Estamos bien? Me veo graciosa. Ok, hasta aquí queda el video y seguiré más adelante subiendo el resto. Que tengan una excelente noche. Bye.